En 100 por hora, y vamos a ir ahora a otro de nuestros contactos para esta mañana. Vamos a saludar al jefe de gabinete del municipio de Capital, Sergio Mordachi, que tiene la amabilidad de atendernos. Sergio, Adrián Tejada le saluda. Estamos en 100 por hora por Canal 13. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Adrián. Buenos días a la audiencia también. Bueno, en virtud de las medidas que se han tomado en la provincia de San Juan, ya ratificadas en las últimas horas, después de que el INDEC también diera a conocer índices de inflación, ¿qué decisión toma el municipio de la capital respecto a trabajadores, en este caso a posibles recomposiciones? ¿Ya hay una postura y habrá seguramente liquidaciones en ese sentido? Bueno, sí, tal cual. Nosotros en general, la Municipalidad de la Capital, el Intendente siempre ha venido acompañando en la medida de las posibilidades de nuestra economía, por supuesto, las recomposiciones salariales que ha propuesto la provincia. Así que seguramente nosotros estamos analizando esto porque es una medida muy reciente, pero seguramente continuaremos acompañando esta recomposición salarial. Bien. No obstante, en el día de ayer anunciamos una recomposición para el sector de contratos del municipio, del 25%, y también entendemos que con esta medida vamos acompañando a la planta permanente en su recomposición salarial y al personal contratado en el municipio. Bien, el porcentaje iría en ese sentido entonces que usted está mencionando. En principio la planta contratada con este 25% de aumento alcanzaría una recomposición en el monto de los contratos del 96% en lo que va del año. Y estamos analizando avanzar con el 12% que está proponiendo la provincia para la planta permanente. Si lo hiciéramos así, nosotros estaríamos alcanzando también el 90%. O sea, en ambos casos estamos superando el 80%, que es el índice de inflación anual que se ha producido según el último indicador de este mes, ¿no? Bien, para ello hay gestiones extra en cuanto a la obtención de fondos, hay diálogos con la provincia en ese sentido. El intendente en general cuando toma esta decisión lo hace en función siempre de los ingresos municipales, digamos. Nosotros tenemos una coparticipación municipal y en base a eso hacemos las previsiones. Nosotros hemos venido haciendo las previsiones porque entendemos que la masa salarial se tiene que ir adecuando en función de la inflación. No obstante, por supuesto que si la provincia dispone de alguna ayuda extra para este tipo de aumento nos va a venir muy bien, pero la decisión la estamos tomando en función de nuestra finanza y de nuestras posibilidades concretas. Bien, ¿hay un número establecido, no sé si lo tiene en mente, de contratados en el municipio? Nosotros tenemos alrededor de 900 personas vinculadas a la municipalidad por contrato, de los cuales gran parte de ellos están vinculados al servicio del ECO y de los monitores urbanos, que ustedes los ven en la calle habitualmente. La mayoría de esa planta es planta contratada, y después tenemos algunos menores, algunos contratos en menor cantidad, por supuesto, en el área de servicios y en el área de administración. Bien, y a propósito le pregunto, ¿han venido manteniendo un plan de paso de contratados a planta permanente que la verdad ha sido bastante considerado a nivel provincial? No sé si ese procedimiento ha continuado o en virtud de la realidad también de traspaso de gestión y demás, ¿se va a mantener? ¿Qué planificación hay en ese sentido? Bueno, nosotros hemos venido desarrollando esto, como vos bien dices, en función de las modificaciones que hicimos en el nuevo estatuto que se presentó, y ese estatuto establece que anualmente y en función de las vacantes que se producen se vaya regularizando la planta de personal, porque se supone que en toda organización, sobre todo en las organizaciones estatales, la vinculación en el Estado es a través de
una vinculación formal, que es la planta permanente, ¿sí? Recordemos que el contrato se supone que es una planta temporal, digamos. En función de esto, lo que nosotros estamos haciendo es proceder con diferentes concursos. Vamos avanzando hacia el tercer concurso ahora, a los efectos de que el personal que está en planta contratada, incluso los becarios, puedan pasar a planta permanente a través de este mecanismo de concurso. Por supuesto que en esto tenemos dos variables. La primera es la variable de las vacantes, porque tenemos que esperar que se produzcan las vacantes, y la segunda es las posibilidades financieras concretas que tenga el municipio. Claro. Pero en función de eso hemos venido avanzando a los efectos de que podamos regularizar la situación laboral de todos los empleados del municipio, que lo ideal para un empleado, por una cuestión de previsión, por una cuestión de aporte, por una cuestión de seguridad social, es que se vinculen al Estado a través de un de una planta permanente, ¿no? La aspiración de todo empleo público, ¿no? Lograr esa suerte de estabilidad a través del empleo. Muy bien. Sergio, como siempre, muy amable. Será hasta la próxima. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias y a disposición. Buenos días. Gracias. El coordinador de gabinete del Departamento Capital, Sergio Mordachi, esta confirmación de incrementos ya que van a recibir en este municipio y también otro de los trabajos que se venían desarrollando, que es el pase a planta permanente, como también ocurre en el gobierno provincial y aquí lo contamos habitualmente. Nosotros continuamos con el desarrollo.